Estamos aquí un día más en el canal y hoy estamos en el canal de nuestro amigo Lin. Ese canal que dijo el culiado. Estamos aquí en The Richard. Así que vamos a grabar un desafío a ver qué tanto saben todo lo que están aquí atrás, qué tanto saben de fútbol. Vamos a hacer un par de preguntas y veamos qué tanto saben. Después vamos a seguir haciendo más cosas, obviamente, pero veamos esto. Adivinen el equipo campeón, quiero ver si están atentos. Vamos con la primera pregunta que empieza muy, pero muy fácil. ¿Quién tiene? El pito más grande. Oiga, ¡yo, boludo! ¡Vamos! ¿Qué equipo tiene más copa del mundo? ¿Italia, Alemania o Brasil? Vamos a ver, espera. Para loco, arranque. Brasil. Yo creo que sí. Bien, Perú. Brasil, bro. Brasil. ¿Estamos todos de acuerdo? Pakistán. No, de Alemania. Yo soy hincha de Alemania. Sí. Vamos a ver. Obviamente Italia tiene. ¿Quién es el pensador que ha dicho Alemania? Ay, pará, loco. ¿Quién es el pensador que ha dicho Alemania? Pero no veas, te que yo diga, culo, eso no quita su. Iba a decir yo, pero bueno. No, digo. No, para que salga después. Edítame, edítame para que salga después. Un poco más de frenesía todo esto. Lo acabo de contratar de editor de mi canal de Richard. Se llama tu amigo en YouTube. Pero Brasil, obviamente, tiene 5 copas del mundo allá arriba, hijo. El 5, el culo te inco, más. Exactamente, esa es la respuesta y así no tiene Brasil. ¿Quién tiene más liga ganada en el fútbol argentino? Tu hermano. El fútbol. Boca. Después es justicia. Pará. River o Racing. No, Racing. Yo lo veía de gran licha. No, Racing. Pará. De dos. No. Chao, nos vemos. Bueno, respondamos la puta pregunta. Estos tipos sin coma. Boca, River o Racing. River, el más grande, listo. Yo creo. Pará. Me metí el más grande ahí. Bueno, yo voy ahora, ¿no? Racing. Me la juego con Racing. Vos, dirigí. Vos dirigí, Richard. Sí, culiao. ¿Quién crees que es más grande? Tema copa, tema liga. Vamos a ver. Así es, Boca tiene 34, Racing 18 y River 36. Ahí nomás, no sé si está actualizado con la última. Está entrando los boliches, culo Racing. En los boliches, está entrando ya. Tiene el culo roto. Este vago tiene un. Una buena crema, él sabe de eso. Mira, te recomiendo la crema que usa el vago en la pelada porque te va a ir bien para el culo. ¿Qué equipo uruguayo tiene más copa nacional? Decí las opciones y quién responde. Peñarol, Nacional y el otro. Y un equipo que no sé qué pingo es. Alguien sabe qué pingo. Ahí está, mira. Alguien, por favor, me dice qué equipo es ese. No, poné. Suena que Peñarol. Ojo, me suena. Eso mandando un ping. Nacional, amigo. Tenemos un Peñarol, un Nacional. Preñado. Sí, te dejó preñado. Muy bien. ¿Vos? ¿Qué? Un preñado. Este, el desconocido. Sí, desconocido, Julio, ¿cómo? Todo desconocido, pelotudo. Este, cajeta, que ese no es un chale, nombre. Ese es un chale. Anda, volvelo a es un chale. Bueno, para Diego, para vos, ¿quién tiene más copa nacional? ¿Peñarol o Nacional? No, Peñarol. ¿No está el boludo? ¿Ahí? No, en Perú, Julio, sí. ¿Más qué? ¿Más Diego o más copa, de hecho? No, más liga, estamos en la liga. Ah, listo. Peñarol tiene. Chupala. Ahí se ve.
se ve? Sí, 45, 45, no sé quién pingo le daba 4. No sé, loco, estaba ahí, tiene que poner una tercera opción. Te voy a me están apoyando. Universidad Católica, la UES, la Colo Colo. Colo Colo, para ustedes, ¿quién tiene más liga? Colo Colo. Colo Colo, estamos diciendo aquí. La U de Chile para mí. U de Chile, Colo Colo, U de Chile. Vamos a ver. Porque sí, editor. La 3. La 3, ahí no sabe un pingo, le tire la 3. Papam, papam. Ojo atentamente. Colo Colo ganó con 32 copas. ¿Cómo lo vienen a succionar? ¿El premio? Hasta aquí, gente, llega el video. De qué tanto saben de fútbol todos estos que tenemos aquí atrás. Escuchen, gente. Vamos a ver muy bien. Dejen su like aquí abajo. Suscríbanse. Comenten. Que no veo que no comentan mucho. Digan qué les pareció y suscríbanse. Toda esta intro estamos haciendo para mi canal de YouTube que se llama The Richard. No lo vayan, sigalón. Que subo mucho. Yo no me interesa.